Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Oigan, pues el día de hoy vamos a hacer unas flores ideales para decorar un festival de primavera y vamos a utilizar materiales muy sencillos. Para la primera idea de flor vamos a utilizar cartulina. Yo voy a utilizar cartulina blanca y voy a cortar tiras de 3 centímetros de alto por todo lo largo de la cartulina. Enseguida, cada una de las tiras las voy a pegar al centro, así como te muestro. Enseguida las vamos a empalmar una sobre otra para que nos quede en forma de flor. Y por último pegamos en el centro un círculo color amarillo simulando una margarita. Para la siguiente idea vamos a hacer una flor de papel china y para esto vamos a utilizar 5 pliegos de papel china en el color de tu preferencia. Yo estoy utilizando papel color rosa. Para el centro voy a utilizar papel china color amarillo. Lo voy a doblar por la mitad y lo voy a colocar en el centro. Hay que cortar los laterales para que nos quede como que suelto cada papel. Aquí voy a tener también 6 piezas. Pero lo puedes hacer con menos. Yo únicamente es para aprovechar todo el material. Enseguida vamos a hacer un abanico hasta terminar con todo el papel. Una vez estando listo, extendemos nuevamente nuestro abanico, retiramos la parte del centro y vamos a hacer unas tiritas en los lados, así como te muestro. Esto únicamente es para decorar el centro. Ahora con el papel china color rosa voy a hacer picos. Pero también puedes hacer ondas según como sea tu preferencia. Y ahora sí volvemos a unir el papel rosa con el papel amarillo y nos vamos a apoyar con un poquito de hilo y vamos a hacer un nudo en el centro. Enseguida vamos a extender la pieza. Y vamos a ir levantando poco a poco y con mucho cuidado cada pliego de papel. Vamos a comenzar del centro, que serían 6 piezas de color amarillo. Por último, levantamos los pliegos en color rosa. Y para finalizar, nada más lo acomodas de manera que se mire bonito. Para la siguiente idea vamos a necesitar 7 círculos. Yo los marqué utilizando un plato y corté 7 círculos en foamy color rojo y un círculo en cartulina blanca. Con cada círculo vamos a cerrar un poquito de la parte de abajo, así como te muestro. Yo te recomiendo el silicón caliente porque va a pegar mucho más pronto. Y vamos a hacer esto con todas las piezas. El círculo de cartulina blanca lo vamos a utilizar como base y aquí es en donde vamos a ir pegando todas las piezas. Antes de pegarlas, te recomiendo figurar más o menos la forma de la flor para que no te vaya a quedar como que chueca o así.
Enseguida vamos a ir pegando todos los círculos. Y también te recomiendo pegar un poquito de cada lado entre círculo y círculo para que se mantenga firme la flor. Enseguida vamos a necesitar una tira de foamy. Yo utilizaré color amarillo y esta mide 3 centímetros de alto por todo lo largo del foamy. Y solo vamos a hacer así pequeños cortecitos por toda la tira sin llegar a cortar el foamy de la parte de abajo. Ahora vamos a empezar a enrollar el foamy, te debe quedar de esta manera. Y lo vamos a pegar en el centro de la flor. Te recomiendo hacer bastante presión para que se mantenga bien sujeto y mantenerte ahí hasta que el silicón se seque y esté muy bien pegado. Muy bien, ahora vamos a continuar con la base o el tallo de las flores. Para esto vamos a utilizar los botes que hemos estado haciendo en videos anteriores. Es una lata llena de cemento y con un palo en el centro. La parte del bote va a simular ser una maceta, así que puedes poner el foamy que sea del color de tu preferencia. Yo haré uno morado y haré uno amarillo. Para forrar el palo vamos a utilizar papel crepé color verde y hay que cubrirlo bastante bien. Ahora en la parte de arriba únicamente hay que pegar las flores y vean nada más qué bonito va quedando. Por último, le vamos a pegar una hojita a cada uno para que parezca más una flor real. El molde te lo dejo en mi página de Facebook para que no batalles para nada. Ahora voy a utilizar otra base que también hicimos en videos anteriores. Esta no tiene una lata en la parte de abajo, pero también la vamos a forrar. Aquí vamos a pegar la flor más pequeña. Y vean nada más cómo queda el resultado final. Espero y les haya gustado bastante esta idea. Espero y les sirva. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.